Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video. El anime ha sido una parte integral de la cultura japonesa durante décadas y ha ganado una audiencia mundial leal. Desde los clásicos del anime de los años 70 y 80 hasta los éxitos más recientes, hay muchos animes que han dejado una marca indeleble en la cultura popular. En esta lista veremos algunos de los animes más icónicos de la historia, aquellos que han definido y cambiado el género para siempre. Estos animes han cautivado a generaciones y continúan inspirando y entreteniendo a millones de personas en todo el mundo. Antes de comenzar, como siempre decirles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que... No había mejor manera de empezar la lista que no fuera por Pokémon. Pokémon es uno de los animes más populares y exitosos de todos los tiempos. Ha generado una enorme cantidad de ingresos a través de videojuegos, merchandising, películas y otros productos relacionados. Pokémon ha tenido un gran impacto cultural en todo el mundo, ha inspirado una gran cantidad de fanáticos y ha creado un gran número de seguidores apasionados. La serie también ha sido parte de la infancia de muchas personas y ha sido un fenómeno cultural importante durante décadas. Los personajes de Pokémon son icónicos y fácilmente reconocibles. Los protagonistas, Ash y Pikachu, son especialmente populares y han sido el centro de la franquicia desde sus comienzos. Además, los Pokémon en sí mismos han sido parte fundamental del éxito de Pokémon. Pokémon transmite un mensaje positivo de amistad, trabajo en equipo y superación personal. Los personajes de la serie trabajan juntos para superar los desafíos y lograr sus objetivos. Esto ha sido muy valorado por los espectadores de todas las edades. Aunque Pokémon inicialmente era un anime para niños, su historia es adecuada para todas las edades. En resumen, la combinación de su popularidad y éxito comercial, su impacto cultural, sus personajes icónicos, su mensaje positivo y adecuado para todas las edades son algunas de las razones por las que Pokémon es considerado un anime tan icónico. Cowboy Bebop, la increíble aventura espacial, es uno de los animes más influyentes y fantásticos de todos los tiempos. Cowboy Bebop tiene un estilo de animación muy distintivo y original. El anime se inspira en el cine negro y la música jazz, lo que le da un tono y una atmósfera única que no se encuentra en muchos otros animes. Los personajes principales de Cowboy Bebop, Spike, Jake, Fake, Egg y Ain, son muy carismáticos y se han convertido en iconos de la cultura pop, cada uno con una historia sumamente emotiva. Cowboy Bebop cuenta con una trama principal y varias historias secundarias que se entrelazan de forma hábil. La serie tiene un enfoque episódico, lo que significa que cada episodio cuenta con una historia independiente, pero al mismo tiempo contribuyen a la trama general. La música es una parte importante de la serie. La banda sonora compuesta por Yoko Kanno es una mezcla de diferentes géneros, incluyendo jazz, blues, rock y electrónica. Las canciones se han convertido en clásicos y se han utilizado en varios proyectos fuera de la serie. Aunque aún falte mucho tiempo para que el anime de Shingeki no Kyojin termine, este ya se ha convertido en un anime icónico y los motivos de esto son sencillos. La premisa. La premisa de la serie es única y original. La serie tiene lugar en un mundo donde la humanidad vive rodeada de muros para protegerse de los titanes, unos gigantes humanoides que devoran a los seres humanos. Esta premisa atrae a los espectadores con su intrigante enfoque del género de horror y ciencia ficción. La serie también presenta una trama emocionante y llena de acción que mantiene a los espectadores en tensión y expectantes por lo que sucederá a continuación. La historia presenta giros sorprendentes y una trama bien estructurada que se desarrolla de forma coherente y emocionante. Los personajes de la serie son complejos y están bien establecidos. Cada personaje tiene su propio pasado y participación importante, lo que hace que los espectadores se sientan conectados con ellos y se preocupen por lo que les sucederá. La animación de la serie es impresionante, especialmente durante las escenas de acción. Las batallas son visualmente impactantes y emocionantes, y la animación detallada de los titanes les da una apariencia aterradora y atractiva para el espectador. Por estas razones es que Shingeki no Kyojin es un anime tan icónico. Continuamos con Fullmetal Alchemist Brotherhood. La historia de Fullmetal Alchemist tuvo dos adaptaciones. La primera lleva el mismo nombre que el material de origen y la segunda, y de la cual hablaremos hoy día, tiene el distintivo de Brotherhood. Pero ¿por qué Brotherhood es más icónica que la primera versión? Pues primero, es una adaptación fiel del manga original de Hiromu Arakawa. A diferencia de la primera adaptación del anime, Brotherhood sigue la trama del manga de principio a fin, lo que ha sido muy valorado por los fans del manga. La trama del
la serie es compleja y está bien desarrollada. La historia sigue a los hermanos Elric en su búsqueda de la piedra filosofal para recuperar sus cuerpos. A lo largo del camino se enfrentan a muchos desafíos y descubren secretos oscuros sobre el mundo en el que viven. Los personajes de la serie están bien construidos y tienen personalidades distintivas. Los espectadores se sienten conectados con ellos y se preocupan por su destino. La serie también aborda temas profundos como el amor fraternal, la guerra, la muerte, la filosofía y la religión. Estos temas hacen que la serie sea más significativa y emocionalmente impactante para los espectadores. La animación y banda sonora de Fullmetal Alchemist Brotherhood son de alta calidad. La animación que tiene el anime es detallada y fluida y la banda sonora es épica y emocional. Este fue sin dudas el apartado donde más superó a la primera versión y por la cual es más popular. En un recopilatorio de animes icónicos no puede faltar Jack Nock, y es que Jack Nock se ha vuelto en parte indiscutible de la historia del anime. La premisa de Jack Nock es única y original. La idea de un cuaderno que puede matar a cualquier persona cuyo nombre es escrito en él es intrigante y atractiva para los espectadores. La serie se centra en un juego de gato y ratón entre el protagonista Light Yagami y el detective L. El duelo de inteligencia y la complejidad de la trama mantienen al espectador enganchado. Los personajes de Jack Nock son complejos y están bien desarrollados. Tanto Light como L tienen motivaciones y personalidades únicas, lo que hace que el espectador se sienta más conectado con ellos. La animación y el estilo visual de la serie son únicos. La paleta de colores y la dirección de arte son muy distintivas y añaden un aspecto oscuro y misterioso a la serie. La combinación de su concepto original, su intenso juego mental, sus personajes complejos, su estilo visual distintivo y su popularidad son las razones más importantes por las que Jack Nock es tan icónico. Akira es considerado un clásico del anime y un ícono de la cultura popular. Akira tuvo una gran influencia en el género cyberpunk. Akira es considerada una de las obras más importantes en el género de la ciencia ficción y cyberpunk. El universo creado por Katsuhiro Otomo en el anime se inspira en las novelas de William Gibson, Neuromante, y las películas Blade Runner y Terminator. La animación de Akira es considerada una obra maestra de la animación japonesa. Su diseño de personaje es muy distintivo, con una estética post-apocalíptica y futurista que ha influido en muchos otros animes y películas. Asimismo, Akira aborda temas como la corrupción, el poder, la rebelión y la naturaleza humana. Es una reflexión profunda sobre la condición humana, la sociedad y el futuro. A lo largo de los años, Akira se ha convertido en un ícono de la cultura pop japonesa y ha influido en la cultura popular en todo el mundo. Muchos artistas han citado a Akira como una inspiración para sus trabajos y ha sido referenciada en numerosas ocasiones en la música, el cine y los videojuegos. One Piece es uno de los animes más icónicos que existen por diferentes motivos. Su historia única y emocionante. La historia de One Piece sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación mientras buscan el tesoro más grande del mundo, el One Piece. A lo largo de la serie se encuentran con diversos personajes y enemigos y enfrentan desafíos emocionantes y a menudo conmovedores. La historia es única y se diferencia de otros animes y mangas, lo que ha atraído a muchos fanáticos. La serie también tiene una amplia variedad de personajes, cada uno con sus propias personalidades únicas. Los personajes principales como Luffy, Zoro, Nami, Sanji y Usopp son muy queridos por los fanáticos debido a su desarrollo y carisma. Los personajes secundarios también son muy interesantes y a menudo se vuelven importantes en la trama. La serie tiene muchas escenas de acción emocionantes y épicas que a menudo involucran poderes y habilidades impresionantes. Las batallas en One Piece son muy creativas e ingeniosas, lo que hace que cada una sea única e interesante de ver. Asimismo, One Piece es uno de los animes y mangas más populares en todo el mundo. Ha sido traducido a varios idiomas y se ha emitido en muchos países. Los fanáticos de todo el mundo han adoptado la serie para sí mismos y han hecho cosplays, fanart, fanfiction y muchísimas cosas más. Ahora, si hacemos un recuento, One Piece es un anime icónico porque tiene una historia emocionante, personajes memorables, acción épica y es mundialmente conocido. Desde su estreno, Naruto se ha convertido en uno de los animes más icónicos de todos los tiempos, y es que Naruto ha sido muy popular desde su estreno en 2002 y ha logrado mantener una base de fanáticos leales durante más de dos décadas.
La serie cuenta la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja que aspira a convertirse en Hokage, el líder de su aldea. A medida que la trama avanza, Naruto y sus amigos se enfrentan a una variedad de enemigos poderosos y peligrosos y luchan para proteger su hogar y su gente. La serie es conocida por su acción emocionante y sus batallas épicas, y ha presentado una amplia variedad de técnicas de lucha y habilidades ninja que han sido muy populares entre los fanáticos. La serie también explora temas profundos como la amistad, la lealtad y la superación personal, lo que ha resonado con una gran cantidad de espectadores. La serie también ha sido objeto de adaptaciones a videojuegos, películas y otros medios, lo que ha contribuido a su impacto duradero en la cultura popular. Naruto ha inspirado generaciones de fanáticos del anime y ha dejado huella en la industria de esta y en la cultura popular en general. Sin duda alguna, nadie puede negar que Neon Genesis Evangelion es uno de los animes más emblemáticos de la historia. La serie es conocida por su complejidad y profundidad temática, abordando temas como la psicología, la religión, la filosofía y la naturaleza humana. La trama de Evangelion sigue a un grupo de adolescentes que son seleccionados para pilotear unos gigantescos robots llamados Evas, para combatir a unos seres misteriosos llamados Ángeles, que amenazan con destruir la humanidad. La serie se desarrolla en un mundo distópico que se ve afectado por el trauma y la disfunción emocional de los personajes, y la trama se va volviendo cada vez más compleja y enigmática a medida que avanza. Además, la serie es conocida por su estilo visual innovador, con diseños de personajes y mechas distintivos y un uso frecuente de simbolismos y metáforas. La serie también es famosa por su final controversial, que ha sido objeto de debate y discusión entre los fanáticos durante décadas. La serie también ha sido elogiada por su exploración de temas profundos y su representación realista de personajes con problemas emocionales y psicológicos, y ha inspirado una gran cantidad de animes y obras de ciencia ficción. Dragon Ball es considerado como uno de los animes más icónicos de la historia por varias razones. En primer lugar, la serie ha sido muy popular desde su estreno en la década de 1980 y ha inspirado a generaciones enteras de fanáticos del anime y manga. La serie cuenta la historia de Goku, un guerrero Saiyajin que viaja por el mundo luchando contra villanos poderosos y protegiendo la tierra de amenazas extraterrestres. La trama se desarrolla a través de varias sagas que abarcan desde el origen de Goku como niño hasta su adultez, y los personajes y los momentos de la serie se han convertido en un elemento básico de la cultura popular. Además, Dragon Ball fue una de las series pioneras en popularizar el género shonen, que se enfoca en historias de aventuras y acción dirigidas a un público joven masculino. La serie también fue innovadora en términos de animación y efectos especiales, y presentó técnicas de animación y diseños de personajes que han sido imitados y homenajeados en otros animes. En resumen, Dragon Ball es icónico por su popularidad duradera, su influencia en la cultura popular y su estatus como pionero en el género shonen y la animación japonesa en general. Y bueno, Tomachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado, y si es así, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están, y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y me despido hasta la próxima. Adiós.